Nos encontramos reunidos en esta plaza principal de Huambo para convertirlo en un día histórico, en el sentido de que el Team Inter de Arequipa va a unir justamente el distrito de Huambo con el distrito de Ayo. El día de hoy vamos a realizar la primera parte de la ruta, la cual consiste en unir el distrito de Huambo con el Valle de Canco. En Canco vamos a realizar un campamento. La idea también es un poco vender esta parte turística de Canco, conocer sus atractivos turísticos. Vamos a montar una zona de camping allí, y donde vamos a pernoctar y vamos a gozar de ese hermoso paisaje. El día de mañana, también muy temprano, vamos a partir hacia el distrito de Ayo y posteriormente realizaremos un pequeño trekking, una pequeña caminata hacia la laguna de Mamacocha, con la finalidad también de mostrar esos atractivos turísticos. Nosotros, como Asociación de Ciclismo de Montaña y Deportes de Aventura, damos las gracias al alcalde distrital de Huambo por esta iniciativa. Y es que este tipo de iniciativa, señor alcalde, tenemos que seguir impulsando, tenemos que seguir trabajando, ya que se perfilan unos bonitos corredores turísticos de aventura en el futuro para Huambo. Y usted creo que está sembrando con este primer paso a que realicemos futuras travesías y aventuras, no solamente en el ciclismo, hay una serie de actividades.
Se está subiendo al escenario. A ver, Waltercito, comenta, comparte tu experiencia con la gente de Huambo. Ante todo, señor alcalde, señor subprefecto, señores autoridades políticas, militares, religiosas que se encuentran presentes aquí en esta plaza, para nosotros es un gran orgullo, ha sido un gran alto honor el poder cubrir esta ruta Huambo-Canco-Ayo. Y no se han equivocado, es la primera vez que realizamos esta travesía y el Team Inter ha querido hacerlo. De nuestra parte, señor alcalde, estamos también muy agradecidos por todas las atenciones que hemos tenido estos dos días. Nos sentimos muy complacidos por todas las atenciones y por este hermoso público que se ha dado cita a esta plaza de Huambo. Creo que también se merecen un aplauso, amigos ciclistas. Muchas gracias por todo, señor alcalde, la verdad.